Hola familia. Hola Tomás. Hola, muy buenas. Muy buenas a ti también. Hoy os vamos a hacer un pastel de sándwich de atún y surimi de lo más rico que os podáis imaginar. ¿Y sabéis por qué? Porque lo hacemos al estilo de esos famosos pasteles de sándwich y atún y surimi de los deli, ya sabéis, esas tiendas famosas de Estados Unidos que hacen cosas muy exquisitas y muy ricas. Pues al estilo deli de Nueva York. Eso, y además este pastel tiene la ventaja porque le vamos a poner tres rellenos diferentes, que son tres ensaladas, una de atún, de surimi y otra de surimi, atún y huevo, que se me olvida siempre. Si nos sobra, ojo, si nos sobra, lo podemos poner luego de relleno en sándwiches. No tiramos nada. No. Y además, para hacerlo aún más rico, le vamos a poner una cobertura de queso crema, también deliciosa. Y lo podéis tomar en cualquier momento y lo vais a pasar genial, ya veréis qué rico. Así que apuntamos todos los ingredientes. Rebanadas de pan de molde blanco, preferiblemente sin corteza. Y un poquito de mantequilla o margarina. Ahora, para la cobertura de queso crema necesitamos 250 gramos o una taza de queso crema, una cucharada de cebolla finamente picada, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de perejil y media taza de mayonesa. Ahora, para la primera ensalada, que es la de atún, necesitamos 300 gramos de atún en aceite, pero que esté bien escurrido y desmenuzado. Y ahora aquí tengo en un bol 2 cucharadas de apio picado, 2 cucharadas de cebolla también picada y 2 cucharadas de pepinillo picado. Y aquí de 3 a 4 cucharadas de mayonesa. La segunda ensalada va a ser la de huevo y necesitamos 2 huevos picados, 4 cucharadas de aceitunas picadas, 2 cucharaditas de apio picado, 2 cucharaditas de cebolla picada y 2 cucharaditas o más, eso ya al gusto, de pimiento morrón picado. Además, una pizca o una cucharadita de mostaza y de 3 a 4 cucharadas de mayonesa. Ahora, para la tercera ensalada, que es la de surimi, necesitamos 4 hojas grandes de lechuga picadita, 16 palitos de surimi, que pueden ser también palitos de cangrejo o boca de mar picaditos, 4 cucharadas de mayonesa y una cucharada de ketchup. Y aquí tengo sal y pimienta, por si acaso nos hace falta en cualquiera de las ensaladas. Y aquí el molde, que es este tipo rectangular, tipo cake, que ya lo tengo forrado con film transparente. Y yo me voy a poner las botas, como se dice aquí en España, con lo que me gusta el surimi y el atún. Son muchos ingredientes, pero vamos a hacerlo paso a paso para que no nos perdamos. Entonces, lo primero de todo, vamos a hacer la cobertura de queso crema. Y aquí tengo ya un bol, el queso crema ya lo tengo a temperatura ambiente, lo ponemos aquí. Añadimos los demás ingredientes, la cebolla, el ajo picado, el orégano, el perejil y aquí tengo la mayonesa. Vamos a aplastar eso para que nos coja aquí. Lo añadimos y esto lo tenemos que remover ahora muy bien. Voy a coger las varillas de mano y removemos. Bueno, esto ya lo tenemos y ahora para que repose y coja un poquito de más cuerpo y luego lo podamos untar mejor, lo necesitamos meter en la nevera o refrigerador. Y aquí mi pinche favorita. Ni me lo digas, lo sabía. A la nevera, que repose mientras hacemos las demás ensaladas. Eso, hasta ahora. Y la siguiente que vamos a hacer es la de atún. Y aquí tengo ya el atún desmigado, lo pongo aquí en un bol. Le añado la mezcla de que tengo de pepinillos, apio y cebolla. Y de 3 a 4 cucharadas de mayonesa. Esto ya un poquito también al gusto. Y esto tenemos que removerlo muy bien. Bueno, esto ya lo tenemos y lo vamos a apartar ahí mientras hacemos la siguiente ensalada. Muy buenas, ya estoy de vuelta. Mi chef. Vamos a hacer la segunda ensalada, que es la de huevo, ¿vale? Y vamos a mezclar aquí el huevo cocido, que lo tengo ya picado. Y luego todos estos ingredientes, que es pimiento morrón, la cebolla, el apio y la aceituna negra, o sea, aceituna verde, pero le podemos poner aceituna negra, ¿eh? Hombre, le daría un colorcito así, un contraste bueno. Esto ya a gusto. Le ponemos la cucharadita de mostaza, también al gusto, ¿eh? Y la mayonesa. E igualmente vamos a mezclarlo todo muy bien, muy bien. Así. Bueno, y ahora que lo tengo así todo muy bien mezclado, añado una pizca de pimienta negra, otra pizca de sal, lo remuevo y la vamos a dejar también ahí, aparte, porque vamos a hacer la siguiente, esta aquí, vamos a hacer la siguiente, que es la de surimi.
Tengo aquí los palitos de surimi que ya los tengo cortados. Aquí. Muy bien. La lechuga, que también la tengo cortada. Cualquier tipo de lechuga, la iceberg o la lechuga tipo romana, eso da igual. La mayonesa. Y la pizquita de ketchup. Es como si fuera una salsa rosa, Silvia. Sí, sí. Y nada, esto lo mezclamos muy bien. Y al igual que hemos hecho con la de atún, o sea, perdón, con la de huevo, añadimos un poquito de pimienta negra y un poquito de sal. Removemos y ya tendríamos la tercera ensalada, en este caso la de surimi, hecha. Ahí tenemos ya las tres preparadas, porque bueno, ahora toca montar el pastel. Y aquí viene una de las claves principales. A ver, yo tengo aquí el pan de molde, que en nuestro caso es sin corteza. Si lo compráis con corteza, simplemente, pues oye, cortarla y ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es forrar con el pan la base del molde. Y siempre hay que procurar que la parte que quede en contacto con la ensalada, le vamos a poner un poquito de mantequilla, porque va a actuar como un impermeable para que el pan no se humedezca. Oye, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque es importante, para que el pan no se quede así como mushy, como se dice. Claro, mushy. O sea, lo que se trata es de colocarle una finita capa de mantequilla, ¿eh? Entonces así, esto impide que la humedad que tenga la ensalada traspase el pan y se quede muy blandito, ¿eh? Así puede valer. Entonces ahora, dependiendo del tipo de rebanada que tengáis, vais a tener que cortar, como yo, un cachito para que entre en el molde. Vamos a ver, yo creo que sí. Ideal, perfecto. Ahí. Ideal. Pues ahora sí tenemos que seguir poniendo mantequilla al pan y colocándolo aquí en la base del molde. Venga. Ah, exactamente, aquí está. Cortamos, dejamos estos restos aquí porque luego los vamos a utilizar. Este lo colocamos aquí. Oye, dentro. Así, ¿veis? Tienes, hijo. Así. ¡Qué precisión! Y entonces, bueno, si no tenéis tanta precisión, pues nada, recortáis y ya está. Que vamos, que esto no pasa nada. Tijerita, bueno. Le vamos a colocar ahora la ensalada de atún, más o menos un grosor así, así, para que nos entendamos. Dedito así, no, horizontal. A ver, pues venga, para adentro. Aplastamos un poquito así, fijaros cómo queda, ¿vale? Y entonces ahora, bueno, esto que nos ha sobrado aquí, no se tira. ¿Cómo? Pues faltaría prohibido más. Comerse las cucharadas, Eso va. Esto en un sándwich queda muy rico. Prometo no dar ninguna cucharada cuando salga fuera. Pues ahora, encima le vamos a colocar más capas de rebanada de pan de molde. Y siempre con la mantequilla untada hacia arriba, Así. ¿Veis? Así, pues seguimos, venga. Cortamos esta parte, la colocamos acá. Muy bien. Y ahora encima le vamos a colocar la ensalada de huevo. Igual, como un dedito de grosor, Muy bien, fijaros cómo queda. Ya lo tenemos listo. Y ahora encima le colocamos igualmente otra rebanada de pan. Ahí con la mantequilla por arriba. Así. Y también vamos a aprovechar a ponerle también los recortes, Parcheamos. Muy bien. Bueno, los parches han funcionado, Fijaros cómo queda. Y encima de aquí le vamos a colocar la ensalada que nos queda, que es la de surimi. Muy bien. Ahora rematamos. Esto ya sin mantequilla, Lo ponemos aquí. Y ahora vamos a aplastar un poquito, Este es un poquito, a ver, ¿cuánto necesito cortar? Pues ya ves. Pues por aquí, ¿no? Bueno, ojo. Más o menos. Sí, venga, sí. Espérate. Porque ahora tenemos que aplastar. Así. Que se quede todo muy compacto, ¿vale? Le colocamos encima otro papel film. Así. Y nos vamos a ir ahora a la nevera o refrigerador. Esto tiene que reposar y que se asiente todo por lo menos 4 horas. ¿Vale? 4 horas y también de una noche, de un día para otro, También vale. Bueno, pues te acompaño, no sé qué. Así nadie se lo puede comer. No sé acaso que se pierda por el camino. Venga. Me voy con él. Ya regresamos. Aquí estamos. Ya reposado tanto el pastel como la crema de queso. Recordad que hicimos una crema de queso muy rica para ponerla por encima. Pero primero de todo, hay que desmoldar. Claro. O sea, yo aquí tengo ya preparado en un plato de pizarra. Entonces lo que hago yo directamente es colocar el plato así.
le damos la vuelta. ¿Cómo se hacen las tortillas de patata? Claro, tal cual. Centramos ahora el pastel. Ah, es verdad, es verdad. Lo centramos bien, yo creo que ahí puede valer. Levantamos bien el molde. Oh, 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 oh. Y vamos quitando. Oh. El papel. Y ya lo tenemos. ¡Qué bonito! Ahí, con cuidadito. Perfecto. Bueno, pero no hemos acabado, ¿eh? Así, si está rico así, imaginaros ahora cuando le pongamos la cremita, que como veis ya ha endurecido y ahora va a ser mucho más sencillo de extenderla a lo largo de todo el pastel. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¡Qué cosa tan buena! Así yo creo que nos puede valer. Perfecto. Bueno, aquí nos sobra un poquito de crema, que luego la ponéis cuando cortéis el pastel, lo cortáis y lo ponéis ahí delante de los comensales y seguro que se echan. Alguien quiere un poquito más. Sí. Entonces ahora lo vamos a poner un poquito de decoración. Yo en mi caso aquí tengo huevo picado, aceitunas, un poquito de pepino y zanahoria. Se lo vamos a poner así un poquito artístico, a ver o cómo sea, nos sale. Tu mejor faceta picasiana gaudiniana. Bueno, es huevo rallado, ¿eh? Si le ralláis el huevo queda mucho mejor, ¿eh? Queda mucho más homogéneo. Así que nada, pues vamos a empezar. Colocamos aquí una rodajita de pepino y por aquí encima ya veis un poquito de zanahoria, pero vamos, si también queréis ponerle un poquito de pimiento morrón, que es un rojito también bonito, ¿eh? Vamos a cortarlo, a ver qué tal ha quedado, ¿eh? Un corte generoso. Eso, ¿verdad? Eso. Vamos generoso. A desplazar un poquito la rueda de pepino para no cortarla y así lo cortamos mejor. A ver que no se me caiga, por favor. Ahí, muy bien. Vamos entero a mostraros cómo ha quedado las capitas y las tres ensaladas que tenemos. Una es la de atún, recordemos. De atún, otra surimi es la de huevo y otra es la de surimi. Exacto. Pues nada, a disfrutar. Bueno, queda jugosísimo, ¿eh? Jugosísimo, sabrosísimo. Huele, y seguro que querréis repetir ese sándwich al estilo de los deli de Nueva York. Esto lo repetiréis como casi todas, espero, recetas que hace Tomás aquí en Casa Contigo. Seguro. O sea que muchos besos, muchísimas, muchísimas gracias a Tomás y que lo disfrutéis. Besos. Chao.